Escritores olvidados de España y América. Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape. Continuamos ahora la serie que hace unas semanas inauguramos con ocasión del 450 aniversario de la Biblia del Oso. Ya os comentamos allí algunos pormenores y antes de leer directamente cosas que el traductor Casiodoro de Reina escribió para presentar su traducción, voy a comentaros brevemente lo que podríamos llamar la anatomía de la Biblia del Oso. Tiene este curioso nombre porque en la portada original está el logotipo del impresor, que es un oso encaramado a un árbol, un madroño, donde hay un panal, y conocida es la gran debilidad de los osos por la miel. Esto indiscutiblemente llamó mucho la atención y está en el centro de la primera página, donde se lee la Biblia, que es los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento, trasladada en español. Inmediatamente debajo del oso encaramado, como ya hemos descrito, aparece en hebreo primero y en castellano después el verso 8 del capítulo 40 del profeta Isaías, que dice: la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, y en numeración romana la fecha de su primera edición, 1569. Si manejamos este volumen, realmente de cuarto mayor, de gran tamaño, el texto está presentado en a dos columnas y son cientos de páginas. Es muy curioso el estudio que se hizo desde Venezuela por uno de los personajes que ya hemos tratado y que habla de fe de ratas inmensa, en parte recogidas hacia el final. Y en lo último que se lee es, tras el texto sagrado, una relación de errores que en la impresión no se supieron evitar, la cita, el folio, y luego año del Señor 1569 en septiembre. Sabemos por investigaciones que se han hecho en la
historia de la imprenta en Basilea, que si bien habían calculado que se terminaría en el mes de septiembre, la verdad es que ya en agosto ya se pudo imprimir el final y encuadernar los primeros ejemplares que el propio Casiodoro empezó a circular. Vamos a dar otros detalles sobre lo que hemos llamado anatomía de la Biblia del oso. A continuación de la portada aparece en latín y en castellano un decreto del Concilio Tridentino, cómo este concilio se manifiesta sobre los sacros libros en lengua vulgar. A continuación aparece una dedicatoria a los señores ilustrísimos, generosos, nobles y prudentes, reyes, electores, príncipes, comités, varones, equites, magistrados de Europa. Es un prefacio a los libros en castellano. Pero este prefacio está en latín y contó con la colaboración de un gran amigo y protector suyo en Estrasburgo, pero que él firma, Casiodoro de Reina, con C.R. Antes de continuar con esta anatomía, voy a leeros cómo su protector, que decimos rector de la Universidad de Estrasburgo, y en texto latino, ahora el doctor Francisco Ruiz de Pablo, profesor de latín de instituto, ha traducido este prefacio y vamos a leer brevemente cómo se inicia. Prefacio del traductor español de la Sagrada Biblia, el cual, a partir de la primera visión del profeta Ezequiel, diserta sobre el deber de los piadosos príncipes que confiesan con verdad y de corazón el Evangelio de Cristo, y al mismo tiempo les encomienda, con toda la reverencia y sumisión de ánimo que les son posibles, el patrocinio y tutela de esta traducción. Sigue hablando de detalles técnicos y, sobre todo, de la influencia y el deber que tenían estos personajes de la nobleza, de la realeza, a los que se dirige Casiodoro de Reina. Poco más adelante, siguiendo la traducción del doctor Ruiz de Pablos, dice: así pues, los verdaderos y fieles ministros del Evangelio, que sólo anuncian meramente a Cristo, no ofrecen otra cosa a la contemplación del todo el orbe que la gloria y la majestad de Dios visible en el mismo Cristo. Es un prefacio largo donde se explica una visión del profeta Ezequiel y que naturalmente nosotros no podemos entrar en detalles. De todas formas, quiero leer otro párrafo más adelante. Llega ya el momento de dirigir nuestra palabra a vosotros, oh reyes y príncipes y magistrados de las repúblicas, cuantos confesáis el Evangelio de Cristo. Pues este pasaje del profeta hace referencia tanto a cada uno de vosotros en particular, como también a todos en conjunto. El que aquí se expresa es como emblema profético para que vosotros veáis vuestros grados y cada uno su dignidad y deber, y para que entendáis qué honor y gloria ha de alcanzar por ello cada uno de vosotros cumpliendo valientemente su deber. Alguno quizá dirá que nosotros interpretamos esta figura según nuestro talento y que estas explicaciones son quizá probables, pero no indispensables. Y ciertamente yo no me arrogo tanto
peso como para pretender que esta explicación tenga autoridad en la Iglesia de Cristo. Sin embargo, aunque algunos no quieran conceder que muchas cosas son aquí indispensables, nos concederán, sin embargo, como indispensable y conforme con el pensamiento del profeta, que aquellos querubines admirables son los reyes piadosos, entre los cuales ocupáis un puesto principal vosotros y que con vuestra gloriosa confesión habéis restituido a su luz la religión y la doctrina de la verdad oprimida y sumergida por las tinieblas de las supersticiones, y en defensa de aquel vuestro querubínico defendéis y favorecéis a los que restablecen esa misma doctrina en las escuelas y asambleas del pueblo, lo cual es lo que se ha demostrado con el testimonio del propio profeta. Pero tenemos constancia de que esa gloria de Dios corresponde al Evangelio de Cristo, según aquel célebre testimonio del apóstol Pablo y de Juan Evangelista, sobre el que se habló más arriba. Admitiréis también, dada vuestra singular prudencia, cómo la ira divina procede a la pena de aquellos que, con la contemplación de aquella enorme gloria que les había sido donada por Dios, arrebatados por el ardor de la soberbia, hicieron circular a través del orbe no la gloria de Dios como era lo adecuado, sino la suya propia. Solo falta que veáis, sin solución de continuidad, de qué forma mantener vuestro grado. Y esto no lo escribo por aquello de que alimente ningún miedo sobre vuestra constancia, sino para que veáis que nosotros levantamos los ojos en nuestros ínfimos grados y los fijamos en vosotros, que estáis situados en la cumbre, y os deseamos fuerza, constancia y sabiduría perpetua, y también nos alegramos y os felicitamos por vuestras virtudes. Continúa nuestro autor y traductor, Casiodoro de Reina, en este prefacio diciendo: por lo demás, en la dedicatoria de esta obra sagrada, que con expresión total a solo Dios en verdad hemos decidido encomendar, aunque a vuestro patrocinio con cuanta sumisión del alma nos es posible, otros quizás elevarían al cielo tanto vuestros heroicos hechos con los que hasta ahora persistís en el deber de promover la gloria de Dios, y eso no sin razón, puesto que incluso el mismo Espíritu Santo las ha comparado en la presente profecía con preciosísimas y selectísimas visiones. Nosotros, en cambio, dentro de esa clase de virtudes, recogemos ciertamente los dones enormes de Dios y le damos gracias inmortales porque en tiempos tan calaminosos para su renaciente Iglesia, como se han visto desde muchos siglos antes, os ha constituido a vosotros como querubines, aurigas de la cuadriga de su gloria, instruidos con aquellas dotes celestiales, y con asiduas preces suplicamos que tenga bien dar continuidad a su providencia manifestada en vosotros, para que con la Iglesia recientemente renacida y que todavía emite vagidos en la cuna, enfureciéndose entre tanto el mundo impío por todas partes y preparando sus armas y suplicios contra la prole recién nacida. Pero por lo que a vuestras alabanzas se refiere, pensamos que los elogios son convenientes para aquellos para quienes pueden ser cantados de forma segura. Esto es, para aquellos que, una vez recurrida valientemente la carrera de la vida, no pueden ni corresponder con ninguna negligencia por su parte las virtudes conseguidas con su sufrimiento, ni ser tocados por ningún sentido estúpido de lisonjas, de donde surja el peligro de incurrir en el crimen y castigo del desdichadísimo rey Tiro. Es ciertamente humano
perseguir alabanzas por las cosas bien hechas por nosotros mismos, y las persigue no oscuramente quien por ellas es incitado al progreso, pero es característico de una índole verdaderamente cristiana pensar que de las cosas bien hechas, si algunas hay, referidas a la alabanza y la gloria del Dios mismo, nada hemos hecho nosotros hasta ahora por lo que merezcamos alabanza. Así pues, los que están en vida han de ser exhortados por nosotros para que no cesen en su deber, y no se les ha de recargar con alabanzas desmedidas, incluso por muy justas que fueren, no sea que alguna vez piensen que ya han hecho bastante. Los muertos que han desempeñado una carrera feliz deben ser alabados para ejemplo de los vivos. Dios ha restituido al orbe en vuestro tiempo aquel aspecto de su gloria para los piadosos, verdaderamente gozosos, como asimismo temible para los impíos. Sigue el prefacio y entramos en otra de sus páginas. La tutela y la defensa de la Sagrada Escritura de Dios en cualquier idioma que finalmente esté no pertenece a ninguno con mejor derecho que a vosotros, que en tan gran y tan sublime cúspide, tanto de gloria como de poder, habéis sido constituidos por el mismo Dios, no sólo guardianes de la sagrada fortaleza de Dios, sino además propagadores de su gloria. Y estas son las cosas sobre vuestro deber. La necesidad de la obra, por la que somos obligados a implorar vuestro deber para su tutela, es demasiado manifiesta para que hagan falta ningunos nuevos argumentos. Hace tiempo que hemos declarado la guerra al reino de Satanás. La hemos hecho, la estamos llevando a cabo. Contra él no tenemos ninguna arma más poderosa que la sola palabra de Dios. Por eso ocurre que mientras hacemos que se divulgue a aquellos que por suma injusticia carecen hasta hoy de ella, acometemos la misma obra que cuanto más necesaria es para ilustrar la gloria de Dios y promover la salvación de los hombres. Tanto más provoca un odio más grave por la salvación de los hombres, más grave por parte de Satanás y de los hombres a él adictos. ¿O no es verdad de tal naturaleza la dignidad de esa obra como para que reclame para sí, con todo derecho, como patronos, a los principales monarcas de todo el orbe? Por consiguiente, tenéis delante los imperios, los reinos, los principados, las ciudades vuestras, a la derecha e izquierda, los restantes pueblos por detrás y desde la espalda, a los alejados españoles junto a las columnas de Hércules y de las cuatro cabezas del querubín, solo aquella es como una nuca que mira y contempla las cosas postreras. Así pues, con vuestros votos, con vuestros auxilios, con vuestros auspicios, con vuestras cuatro piernas y cuatro alas juntamente con ellos, e igualmente con vuestros infinitos ojos, finalmente, con toda la maestría y dominio en las condiciones del carro, llevad la gloria de Dios hasta Calpe y Ávila. Ni los españoles, ni los indios diseminados, aquellos en un extremo del orbe, estos en otro, deben, con tal de que vosotros podáis manifestar vuestro santo deber y ellos aceptarlo, ser a este respecto para vosotros menos queridos que sometidos a vuestro gobierno. Dios favorezca a vuestros santísimos deseos en la promoción de su gloria. Querubines grandes, ungidos, protegidos, gloriosos, sacratísimos, porque no consideramos ningunos títulos más majestuosos que estos, con los que sois honrados por el mismo Espíritu de Dios, para que podáis mantener eternamente aquel vuestro lugar sublime. Amén. C. Rey Casiodoro de Reina. Escritores españoles olvidados.
que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones, para mayor honra y gloria de Dios.